En este escenario, la Santa Sede tratará su primera cumbre antipederastia. La voluntad del Papa Francisco es investigar y responsabilizar los miles de casos de abuso sexual a menores con ayuda de 190 participantes. Pero de estos, solo 10 serán mujeres y representarán órdenes femeninas para buscar una solución a un flagelo mundial. Para que esto suceda, las mujeres deben ser acogidas e involucradas en las tomas de decisiones que nos afectan a todos. Esta crisis global por los abusos ha evidenciado que las autoridades eclesiásticas necesitan una perspectiva femenina. Desde Roma, este es el reclamo de la organización Voces de Fe, que habla por exreligiosas y mujeres víctimas del actual pecado de la Iglesia Católica. Ellas no solo piden participar en las soluciones a esta crisis, sino que se las reconozcan en más cargos de responsabilidad para evitar los abusos sexuales y de poder de curas y obispos, aunque no todas tienen tantas expectativas. No tengo demasiada confianza en esta cumbre y ya hemos sido advertidas por el Papa Francisco para que no tengamos demasiada esperanza. Por lo tanto, creo que es la gente de Dios, como nos llama el Vaticano, la que tiene que alzar su voz, voces que puedan traer el cambio. En 2018, Chile fue el foco de mayores escándalos y allí cada vez más monjas esperan hablar, aun cuando durante años la Iglesia las aisló y hasta las inculpó de los abusos. Muchas veces yo le dije a la madre del padre o de los padres, uno tenía la culpa. Era como que uno lo anduviera, ¿cómo es?, provocando. Yolanda, Eliana y Marcela ven en esta cumbre una oportunidad que llevará al pontífice a tratar el abuso de monjas. Todo un desafío, ya que a pesar de que las mujeres son mayoría en la Iglesia Católica, las decisiones las siguen tomando los hombres.